Tras la salida del rector del Politécnico, Jaime Isasaca David, el representante de los profesores de la institución considera que urge una reforma académica para poner la institución en la línea de cambios que se han dado en la última década. Para el representante profesoral ante el Consejo Directivo del Politécnico, además de los recursos que requiere la institución para superar su dificultad financiera actual, es necesario un cambio académico tal y como lo propuso un estudio de la Universidad de Antioquia en 2012. Pero cuando hablamos de reforma es que esta institución ha cambiado mucho desde la última reforma que tuvo en este sentido, que fue en el 2002. Hoy tenemos casi el doble de los estudiantes, tenemos un número grande de nuevos programas, nuevos procesos, y seguir con esa estructura no le permitía a la institución seguir floreciendo. Los profesores proponen que las directivas que asuman la conducción del Poli incluyan solicitudes que han hecho desde hace más de una década. Uno de ellos era una reforma académico-administrativa, que era una promesa muy vieja. Se prometió hacerla sucesivamente, inclusive fue una propuesta del señor el rector en este momento, hasta que pase su renuncia al rector, pero que nunca ejecutó. El Politécnico tiene una comunidad de 16.000 estudiantes, 140 profesores vinculados y 1.200 de cátedra.